Hola, mi nombre es Fernando Ruiz, soy alumno de la carrera de traducción y este video es para la última evaluación de la asignatura de comunicación oral y escrita. El discurso se titula José Antonio Kast, Donald Trump y Jair Bolsonaro. Vivimos en una época fascinante en la que somos testigos privilegiados de un cambio abrupto en las políticas internacionales y en el inconsciente colectivo de los pueblos del mundo, después de 15 años de éxito desmesurado de los gobiernos progresistas y sus políticas socialdemócratas, estatistas y de aumento de impuestos. Hace más o menos 4 años hemos visto cómo cada uno de estos gobiernos han perdido las elecciones. Sus proyectos de grandes transformaciones se han quedado truncados debido a la inmensa corrupción de la que fueron parte. Es casi surrealista ver la situación en la que estos ex gobernantes se ven envueltos hoy en día. La mayoría de ellos están esperando que sus causas judiciales avancen para así poder librarse de la cárcel. Revisemos algunos ejemplos. Argentina. Cristina Fernández de Kirchner y su séquito de delincuentes. En este momento la expresidenta se encuentra procesada en 6 causas distintas. La más llamativa es la de los cuadernos de la corrupción. Entre los funcionarios más corruptos y más reconocidos del gobierno kirchnerista se encuentran, bueno, José López, Julio Devido, Amado Budó y el empresario Lázaro Báez. Brasil. En este momento el expresidente Lula da Silva se encuentra preso por su participación en el caso Petrobras. Dilma Rousseff, la expresidenta de Brasil, fue destituida de la presidencia debido a violación de la ley presupuestaria y su participación en la operación Lava Jato. En las pasadas elecciones se postuló a senadora y sufriendo una derrota estrepitosa. El último ejemplo es Chile. La expresidenta Michelle Bachelet experimentó la corrupción dentro de su gobierno y también dentro de su propia familia. Específicamente fue su hijo, Sebastián Dávalos Bachelet, quien mediante tráfico de influencias ayudó a la obtención de un crédito por más de 10 millones de dólares. Específicamente, este crédito fue aprobado después de una conversación entre este personaje y su mujer, Natalia Compañón, con el empresario Andrónico Luksic. Este crédito fue aprobado después, poco después de que su madre, Michelle Bachelet, ganara las elecciones presidenciales. Y la plata fue utilizada para comprar un terreno en Machalí, en la región de O'Higgins. Sebastián Dávalos habría ejercido tráfico de influencia, lo que permitió un cambio en el plan regulador de Machalí, ya en discusión hace un tiempo en la municipalidad, y con ello un cambio en el uso del suelo, pasando a ser de uso urbano, lo que eleva completamente su plusvalía. Esto beneficia así a la sociedad exportadora y de gestión Cabal Limitada, que es propiedad de su mujer, Natalia Compañón. Lo más llamativo de este caso fue cuando cada vez que este personaje, Sebastián Dávalos, y su mujer asistían a tribunales y se dirigían a la prensa y los chilenos podíamos darnos cuenta de qué tipo de gente estábamos tratando. La calaña que es Sebastián Dávalos, su mujer y en general la familia Bachelet. Estos son solo algunos ejemplos de cómo la corrupción fue el alma de la fiesta durante los gobiernos progresistas. De esta forma, luego, estos mismos políticos se extrañan y se preocupan cuando personajes como Jair Bolsonaro, actual presidente de Brasil, o José Antonio Kast llegan a la presidencia. Y cuando escuchan los discursos honestos, directos, políticamente incorrectos de Kast o Bolsonaro, se persignan, se indignan y le echan las penas del infierno, casi siempre escudándose en las causas valóricas en las que ellos tienen una posición un poco más liberal. Aunque al final del día la violencia y la intolerancia, la violencia política,
siempre son un buen invitado a la mesa de la izquierda progresista.